Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy estoy haciendo aquí un video contestándoles algunas dudas, algunas preguntas que me hacen frecuentemente. Y pues vamos a ver las preguntas que me han hecho, que ya las tengo aquí anotadas. Déjenme desconectar el teléfono. Bueno, les voy a contestar esta pregunta que me hizo Rita Antelo González. Ella dice: hola Clarisa, saludos desde Chile, bendiciones para ti y tu familia. Amiga, tengo una pregunta. Llevo un año de dieta con mi hijo, tiene 4 añitos. Es muy bien, o sea que ha avanzado bastante, ha avanzado muchísimo, pero es muy selectivo para comer, no me toma jugos verdes y no quiere comer unos vegetales. Mi pregunta es: tu hijo, dice que su hijo es muy selectivo, que si mi hijo fue selectivo. De hecho, yo no sé si eso es algún síntoma que tienen los niños autistas, pero yo conozco varios que son muy selectivos y a veces como que no quieren probar nuevas cosas. Me pasa con Giovanni que como pues yo ya le tengo un menú, o sea, como a veces casi más le doy pollito. Sí come mucho verduras, muchas verduras, pero así como cuando a veces le quiero dar nuevas cosas como garbanzos, lentejas, sí, él cuando estaba más chiquito las comía, pero dejé de dárselas y de repente si pasa tiempo ya después no las quiere comer y tienden a ser muy selectivos, como hay cosas que nada más le gustan y ya no quieren comer otras cosas. Lo que yo me ha ayudado mucho es que yo, quizás a lo mejor soy muy mala, pero es que yo no les doy a escoger. Y eso, como mi mamá nos hacía eso de chicas, como que por ejemplo ella nos servía un plato de sopa, un plato de frijoles y era lo que había, y si no queríamos comer pues no nos daba nada más porque no había otra cosa. Entonces eso es lo que yo le hago a mis hijos y eso es lo que me ha funcionado con él. Como por ejemplo, trato de no traer cosas, y como por ejemplo él come muchísimas manzanas, a veces traigo hasta 3 bolsas de manzanas, y cuando está como aquí en la casa come más, cuando va a la escuela no come tanto, pero ahorita que están en la casa los dos parecen termitas, comen demasiado. Y lo que más comen, pues yo me aseguro de traer cosas, que Giovanni como le gusta mucho el pepino, manzana y eso. Pero sí es selectivo, amiga. Contestando tu pregunta, es los niños casi, yo conozco varios, son muy selectivos, a veces no quieren una cosa y eso. Y en cuanto a los jugos, pues a Giovanni yo traté de enseñarlo desde muy chico. No sé cuántos años tiene tu hijo, pero pues sigue dándole cosas que no le afecten. Y lo que yo te recomiendo es que le vayas dando poco a poquito el jugo y pues no le des opciones. A veces es difícil, yo sé que es bastante difícil, pero Giovanni trata de platicar con esto te va a hacer bien, porque si no te lo comes te vas a enfermar, entonces te van a poner una inyección y eso te va a doler más, entonces mejor tómate el jugo, cosas así, para que él fuera entendiendo que tiene que comer su juguito. Y bueno, pues sí, pero sí son selectivos. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que dice, me dice Verónica Mamani, dice: ¿qué recomiendas para desparasitar y eliminar el hongo cándida, el aceite de orégano o el producto de Natural Slim? Yo a mi hijo desde los 2 años, bueno, yo siempre les he dicho que lo más recomendable es que si tu hijo es menos de 2 años, pues todavía no le des el orégano hasta después de los 2 años, o ya cumpliendo los 2 añitos ya puedes usar el orégano. Yo a Giovanni hasta hace un año comencé a darle el, ¿cómo se llama?, el producto de Natural Slim, ya hasta los 7 años, 6, 7 años, pero antes no se lo había dado. Y yo le mandé un mensaje para si era recomendable que lo usaran los niños. Y me dijeron que sí, pues son productos naturales, pero no sé si tan chiquitos. Por eso yo pues les recomiendo el aceite de orégano. Pero, y también depende, porque hay muchos niños que no se pueden tomar las píldoras.
A Giovanni le costó mucho trabajo comerse las pastillas, porque él siempre, pues líquido es más fácil para él, no sé, el orégano se me hizo fácil. Y antes de los 2 años, pues el agua de coco es buenísima y eso es lo que más les recomiendo. ¿Y qué más? Ok, también Viana me dijo que quisiera saber el paso a paso de cómo desparasitar a un niño y qué se le tiene que dar cuando lo estás desparasitando y qué no se le tiene que dar. Bueno, yo les he dicho como la dieta es como, por ejemplo, también no se le tienen no, colorantes, endulzantes artificiales, nada de eso, pero cuando están en la dieta, cuando están desparasitando, tratar de quitarle lo más las cosas dulces, lo más que puedan, frutas muy dulces, cosas dulces, quitarlas por completo porque estamos desparasitando y darle a todos los días por 2 semanas, dependiendo la edad del niño. Ahorita como a Giovanni ya le doy 3 semanas porque ya está más grande, pero cuando está más chiquito, pues 2 semanas, 2 gotitas abajo de la lengua. Ahorita ya Giovanni yo le doy 3 o 4 gotitas abajo de la lengua, ya está más grande. Y apenas lleva 2 ocasiones que estamos usando el producto de Natural Slim. Y pues la verdad a mí me gustó y por eso lo he recomendado. Pero pues sí, es mucho más caro, obviamente. Y pues no sé, depende de tu economía y todo lo que tú veas. Los dos son efectivos, pero pues tú, como veas. Entonces se ponen 2 gotitas abajo de la lengua, se dejan un poquito, lo que aguanta el niño porque es bastante difícil, está como con un sabor picoso. Entonces le das agüita y ya por 2 semanas y acompañarlo con probióticos. Los probióticos, ¿cuántos le tienes que dar hasta que se acabe el botecito? A veces pues depende de los que traiga. A veces si le vas a dar pastillas, pues trae como 30 veces para todo el mes. O si le vas a dar, o a veces son 2 veces al día los probióticos, depende de lo que digan las instrucciones de la cajita. Y a veces cuando son líquidas, pues yo se las daba con agua de coco. Importante, si son en polvo, perdón, moverlo con una cuchara de plástico o de madera, no debe de ser de fierro. ¿Y qué otra cosa? Y después de las 2 semanas, pues como les digo, hasta que se terminen los probióticos y esperar 6 meses y volverlo a hacer. Es recomendable hacerse 2 veces al año. Y ya, entonces, ¿qué otra cosa? A ver, vamos a ver. Si no les respondí alguna más, pues me dejé de ver. Hay otra persona que me pregunta, Verónica de Perú, dice que su nieto está en la dieta y que ha avanzado y también dice que a veces le dan dulces y llora mucho, que porque lloran mucho. No sé si vieron mi video en Clarisa Villa Vlogs, apenas subí de que yo le hice como una comida a Giovanni. Y le di un jugo de esos orgánicos, son jugo 100% natural de manzana, supuestamente, amigas. Y ya, pero me descuidé y se tomó otro, porque yo le dije, pues ese sí está bien que se lo tome, ¿va? Entonces se tomó uno y después se tomó otro. Entonces no sé si tiene demasiada azúcar ese jugo, pero amigas, no sé si yo les he contado él le da mucha, cuando el azúcar le da crisis, como si fuera gluten o caseína. O sea, le dan crisis y hasta porque pase una mosca, porque se cae algo, porque caminas mal, porque por cualquier cosa, llora y llora y llora, ¿cómo se dice? Inconsolablemente. O sea, es una magdalena. Entonces, yo les recomiendo que traten de no darle dulces porque a Giovanni sí le afectan mucho también, mucho, y llora mucho, y la verdad es
bastante frustrante. Yo dije, cometí ese error, pero no lo vuelvo a hacer, ya no le voy a dar dulce. Y de hecho le dije yo, y él está consciente casi siempre, yo le digo, él sabe cuando comió mucho azúcar, que se pone bien chillón. Yo le digo, estuviste llore y llore y eso no está bien, ya no quiero que toques ni un solo dulce. Me dice, ok, mami. Entonces, hay que ser conscientes que pues a ellos les afecta de diferente manera el dulce, la caseína, el gluten. También seamos conscientes de que pues uno es el adulto y ellos son los niños, y que a veces si tú no arrimas cosas, como yo le digo a mi hijo, a mi esposo antes cuando comenzamos la dieta, nosotros somos los que llevamos los alimentos a la casa porque los niños no pueden llevarlo. Entonces uno que tiene que ser consciente en lo que llevas a tu casa, porque eso depende del comportamiento de tu hijo. Es así, desgraciadamente. Pues yo por eso trato de comprar, si voy a la tienda, nada más, miren, yo antes compraba pura manzana verde, que es la que tiene menos azúcar. Después un día no había verdes y traje de las manzanas otras, y las probó Giovanni y ahora le gustan más porque están más dulcecitas. Entonces prueban ellos, pero aún así nunca con el azúcar de la fruta, nunca se va a comparar con el azúcar refinada, amigas. Nunca. Giovanni puede comerse 10 manzanas y no le afecta tanto como el azúcar refinada de un jugo, una paleta o eso. Eso le afecta muchísimo, llora de cualquier cosa. Entonces yo lo único que les recomiendo es que traten de alejar los dulces de ellos, porque eso es lo que más les afecta a ellos. Y bueno, pues ya contesté varias preguntas. No quiero hacer tan largo el video. Ustedes me dicen si quieren saber alguna otra cosa. Cualquier duda y algo, pues ya saben, también me pueden mandar si quieren que les responda rápido, pues mándenme un mensaje a mis redes sociales. Yo siempre las dejo en la cajita de descripciones. Clarisa Villa Blogs en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me pueden encontrar y me pueden mandar mensaje por cualquiera de esas redes sociales. Y yo les contesto lo más antes posible. Se me hace más fácil porque a veces cuando no entro mucho a ver a las notificaciones de YouTube. Pero en el mensaje me llega directamente y ya lo puedo ver. Y si estoy desocupada, que no ande manejando, les contesto luego. Y bueno, hermosas, pues cualquier cosa, ya saben, aquí estamos para servirles. Y les mando un besote. Cuídense mucho. Cuidemos estos angelitos que necesitan de nosotros. Bye, nos vemos para la próxima. Bye.